Este jueves, la municipalidad de Pérez Celedón trabajó en puntos como Loma Verde y Brasilia para limpiar la Ruta 2, tras las manifestaciones de los últimos días. Con motivo de que ya se hizo el levantamiento de las personas que estaban haciendo las manifestaciones o de los bloqueos, pues procedimos como municipalidad a hacer la limpieza de la carretera y de todos los escombros que se encontraban en el sitio acá, básicamente para que la gente a la hora de transitar pues lo pueda hacer de una manera segura, que no haya ningún problema en las rutas tanto vehiculares como peatonales. Loma Verde, posteriormente continuamos con Brasilia y acá en el sector de Corazón de Jesús, que también hay algunos escombros. Entonces la idea es esa, es limpiar los tres sitios por donde hay algún tipo de escombro que afectan el libre tránsito. Y es que en la ruta habían materiales que podían causar daños a los conductores que tienen que circular por esta zona. Llantas quemadas, piedras, estañones y palos. Básicamente eso es lo que hay. Además, se comenzó a normalizar la recolección de basura en el cantón. Sí, efectivamente. Pues ya como no se encuentran los bloqueos, podemos contar con el tránsito de las traileras, entonces procedimos también a empezar a hacer las limpiezas por sectores. Ahí lo vamos anunciando en los diferentes medios para poder hacer la limpieza como corresponde, porque la basura ya es mucha y no podemos, porque también podemos entrar en una situación de problema sanitario. Pérez Celedón tuvo 2 semanas completas de manifestaciones.